mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Eres tú mi herencia, mi porción, lo que había anhelado, lo mejor. Eres tú la parte que escogí, el mejor regalo que recibí. Eres tú mi complemento, mi mejor momento, eres tú. Eres el mejor amigo que pude tener, en mi oscuridad vi tu amanecer, volví a nacer. A tu altar, que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. ¡Oh! Eres como el viento, como el sol, has llenado todo lo que soy. Eres paz en medio del dolor, eres melodía al corazón. Eres sombra en el desierto, agua y alimento, eres tú. Eres el mejor amigo que pude tener, volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Eres el mejor amigo que pude tener en mi oscuridad y tu amanecer. Volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta preciosa mañana les saludamos, jueves 3 de noviembre del año 2016. Bueno, damos gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos da. Usted ya está una vez más en su programa
manantiales de gozo que la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés aquí en la Huasteca lleva para todos ustedes. Con mucho gusto, con mucho cariño les saludamos y llegamos hasta su hogar a través de su pantalla, a través de su televisor, para que esta mañana usted pueda recibir la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo, que ya estamos listos para compartirla con todos ustedes. Bueno, esta mañana ya el Pastor Lucio está conmigo también, y bienvenido, Pastor, en este día, en este nuevo día 3 de noviembre del año 2016. Buenos días, Pastor Ángel, buenos días a todos los que nos están mirando ahí en casita. Damos gracias a Dios por la oportunidad que de la vida, por este amanecer aquí en la ciudad de Tamazunchale, ya lo decías, 3 de noviembre, el mes donde realmente, pues, nosotros creemos que el Dios derrama del cielo hacia la tierra la vida, porque Él es un Dios de vida, Él es un Dios todopoderoso, que su misericordia cada mañana es grande, y que con su misericordia hace que usted y yo, pues, nos mantengamos de pie, que su misericordia hace que usted y yo estemos con fuerza. Así que esta es una mañana para agradecer a Dios, al Dios de la vida, a Jesucristo, que no murió, que al tercer día resucitó, y que los que creemos en Él tenemos vida eterna, y que crees que aunque estuviéramos muertos, la Biblia dice, resucitaremos, porque Él es poderoso, Pastor Ángel. Gloria al Señor, es una gran verdad. El Señor Jesús se levantó con poder, con esa victoria. Bueno, y la palabra del Señor dice que Él es la primicia de todos los que durmieron, ¿verdad? Él es la primicia. Hay una esperanza en Jesucristo, la resurrección. Y pues prácticamente cuando Jesús venga, cuando se toque la trompeta, según está establecido en primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 4:13, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice la palabra del Señor, y luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, ¿verdad?, no precederemos a los que durmieron, sino que todos seremos transformados y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y la Biblia dice, y así estaremos siempre, por siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que, amado hermano, esta mañana es una mañana de bendición. Les saludamos desde este bello pueblo, de esta bella ciudad de Tamazunchale, San Luis Potosí, esta queridísima Huasteca Potosina, que es tierra de bendición, la tierra de bendición. Esta tierra es una tierra donde Dios ha puesto sus ojos, sus pies, sus manos, por lo tanto es una tierra de bendición en el nombre del Señor. Pastor Lucio, esta Huasteca Potosina tiene muchas cosas hermosas, preciosas, ¿verdad? Cosas naturales, bellezas naturales que hay aquí en la Huasteca. Por eso hemos denominado esta tierra como tierra de bendición, Pastor. Así es, Tamazunchale es una tierra de bendición. Cuando nosotros creemos que Él está con nosotros, la planta que pisa nuestros pies empieza a formar ese territorio que queremos ver. La bendición de Dios llega, dice que bendito será nuestro entrar y nuestro salir. Y sé que aquí en la ciudad de Tamazunchale hay tantas cosas, bueno, cosas naturales, cosas riquísimas. Siempre se ha fomentado mucho el turismo aquí en Tamazunchale. Es una tierra muy preciosa. Vamos a ver, ¿verdad?, que en Tamazunchale probablemente usted diga, pero hay muchas cosas que son desagradables. Claro, siempre hay algunas cosas que son probablemente no tan favorables, pero hay más cosas buenas, nos atrevemos a decir, más cosas buenas que algo desagradable. Pero Dios quiere bendecir Tamazunchale. Dios bendice a este pueblo, Dios ama a este pueblo y tiene misericordia. Y tiene misericordia de cada uno de los habitantes, y quiere que todos volteemos a ver a Él, que reconozcamos que Él es Dios, que Él es el único que puede realmente darle una imagen agradable a todo este municipio, porque realmente Tamazunchale necesita del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues este es un día muy especial. También, Pastor Lucio, queremos decirle que ya esta próxima semana tenemos nuestro siguiente o último curso, nuestro último seminario del Instituto Bíblico Verbo de Vida. Ya esta próxima semana se estará iniciando a partir del lunes, ¿verdad? 7, estaremos iniciando con este último periodo de este año 2016. Y mire que tan rápido se va el tiempo, que ya estamos a 3 de noviembre, ¿verdad? Octubre se fue rapidísimo, ahora estamos en noviembre, y bueno, ya unos días más, ¿verdad? Ya estamos para finalizar otro año más. Pero bueno, damos gracias a Dios porque el Señor
sostiene nuestras vidas, le sostiene a usted, a su familia, a sus hijos, bueno, a toda la familia. Usted no me dejará mentir que es por la gracia de Dios que estamos, hermanos, aquí en el nombre del Señor, aquí en la tierra. Y bueno, hoy vamos a tener un tema especial. Este tema lleva por título Busca a Jesús. Así se llama este tema, Busca a Jesús. En un ratito más vamos a estar dándoles la palabra del Señor. Entre tanto que vamos a ir a una pausa musical, usted que está en casita, quizás esté tomando ya por ahí un cafecito, buen provecho en el nombre del Señor. Usted que está en algún establecimiento por ahí también tomando un desayuno, buen provecho en el nombre de Cristo. A todos los que trabajan desde muy, muy temprano, Pastor Lucio, a todos, a esas personas, ¿verdad? Sobre todo a esas señoras que se levantan muy de madrugada para poner el cafecito, para poner, ¿verdad?, todo el desayuno, los que trabajan aquí en la ciudad de Tamazunchale, que Dios les bendiga abundantemente, que Dios la siga fortaleciendo, y sobre todo recuerden, busquemos al Señor para que el Señor siga trayendo buena salud a su vida y que usted pueda seguir adelante con todos los trabajos que usted se proponga hacer en el día. Recuerden, no vaya, no salga sin antes orar, ¿verdad? No salga sin antes pedir la dirección de Dios, no salga sin antes buscar la dirección de Dios, no abra el negocio sin antes encomendarse en las manos de Cristo Jesús. Cristo traerá bendición a su vida, Jesús traerá bendición a su corazón, y él dice la palabra de Dios que las riquezas que vienen del Señor no añaden tristeza con ellas, sino traen bendición en el nombre de Cristo. Así es que esta mañana vamos a hablar de este tema, Busca a Jesús, pero antes vamos a ir a una pausa musical, y entre tanto estamos en la pausa musical. Si usted quiere ir por su Biblia, vaya por su Biblia, porque esta mañana vamos a hablar en San Juan capítulo 6, versículo 22 al 24. San Juan capítulo 6, versículos 22 al 24, este es el tema que vamos a estar hablando, los versículos que vamos a hablar, y le invitamos para que se siente un momentito usted, que este día probablemente no vaya a salir tan a prisa, ¿verdad? Siéntese un momentito y escuche la palabra del Señor. Buen provecho en el nombre del Señor, y vamos a esta pausa musical. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú. Y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido, mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Tu diestra
al Señor Jesucristo. Ya estamos de vuelta, ¿verdad? Después de escuchar esta melodía temprano, yo te buscaré. Bien, vamos a la palabra del Señor, San Juan, capítulo 6, versículo 22 al 24. Dice la palabra del Señor de esta manera: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Buscando a Jesús. Este es el tema de esta mañana. Busca a Jesús. Pastor Lucio, la gente buscaba a Jesús. Así es, Pastor Ángel, la gente buscaba a Jesús. Podemos ver este pasaje y queremos hablarte de eso precisamente, acerca de buscar a Jesús. Usted conoce esta historia, usted conoce este pasaje, que cuando esas personas, después de haber estado un día tan espléndido, cuando vieron el poder de Dios en aquel lugar grande, cuando el Señor, se recuerda que usted le dio de comer a muchísima gente. Y la Biblia dice que al anochecer todos se fueron a descansar, pero al otro día esas personas querían continuar viendo las maravillas de Jesús. Se habían asombrado. Algunas personas, bueno, estaban buscando a Jesús a sus propias conveniencias, pero no la mayoría. Y queremos hablarte de esa mayoría que busca a Dios como debe de ser. Y dice la Biblia que el otro día fueron al lugar donde estaban las barcas y se llevan la sorpresa de que las barcas no están, que Jesús no está, los discípulos no están. Bueno, pues ¿para dónde se fueron? Y dice esta escritura, que los discípulos, cuando vieron que no estaban, entonces fueron a buscar a Jesús. De eso es lo que estamos hablando, buscando a Jesús. Pero lo que nos llama la atención, lo que nos impacta, lo que nos lleva a pensar es eso: la motivación, el interés, la organización de ellos, el diálogo de ellos y la toma de decisiones para decir, bueno, pues si no está aquí, en algún lugar tendrá que estar. Probablemente algunos opinaban, se fue a tal lugar, otros decían a Capernaum, otros se fueron a Galilea, otros se fueron a Nazaret. Bueno, cada quien daba su opinión, pero llegaron a un acuerdo, dijeron, más seguro que lo encontramos del otro lado, más seguro que si nos vamos a Capernaum, puede que lo encontremos. Y dice la Biblia que estas personas, esta gente, empezó a organizarse, empezó a interesarse, dijeron, bueno, es que ayer vimos el milagro de él cuando multiplicó los panes, los peces, y puede ser que hoy haga maravillas, nosotros queremos ver a Jesús, entonces no nos vamos a quedar aquí. Dice la Biblia que esas personas, dice que el versículo 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Tomaron dirección, tomaron una decisión, y no está Jesús aquí, entonces tenemos que hacer algo. Si Jesús estuvo ayer aquí y hoy no está, pues ¿en dónde está? Tenemos que hacer algo. Dice que la decisión que ellos toman es meterse en una barca que estaba ahí y empezaron a navegar buscando a Jesús. Esto es lo interesante de estas personas, es que querían estar donde estaba Jesús, querían conocer y querían seguir viendo lo que Jesús hacía. Esto es lo importante de estas personas, que si no está aquí, yo tengo que buscarlo. La necesidad del ser humano es, si no está Jesús aquí, si no encuentro a Jesús, yo lo tengo que buscar. El deseo más profundo del corazón, hasta que yo lo encuentre, dijeron estas personas, hasta que lo encontremos, vamos a buscarlo, hasta que lo encontremos. La gente buscaba a Jesús. Es muy importante de esta mañana. Usted tiene que buscar a Jesús. Usted tiene que seguir a Jesús. Usted tiene que saber dónde Él está. Estas personas dijeron, tenemos que saber dónde está Él. Lo vamos a buscar. No importa el tiempo, no importa cuánto invirtamos, no importa si nos cobra caro esta barca, no importa cuánto nos cobre, lo que queremos saber es dónde está Jesús. Empezaron a buscarlo, Pastor Ángel. Gloria al Señor. Se les escapó, hermano, se les escapó el maestro, ¿verdad? Los discípulos también.
La gente, ya el pastor lo comentaba, la gente se da cuenta que no está Jesús. Bueno, hacen por buscarlo. ¿Por qué lo buscaban? ¿Verdad? ¿Para qué buscaban a Jesús? Bueno, yo me atrevo a pensar y a decir de que mucha gente le buscaba porque era sabio. Porque él era uno que hacía milagros. Sanaba a los enfermos. Resucitaba a los muertos. ¿Verdad? Sanaba a los leprosos, hacía andar a los cojos, a los ciegos hacía ver. Bueno, es más, también daba provisión. Ya el pastor lo comentaba hace un momento acerca de la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús dio de comer a todos, a toda la gente, no nada más a sus discípulos. Jesús les dijo, bueno, hay mucha gente, ya es tarde, y pues denles de comer. Alguien se acerca y le dice, Señor, ¿cómo quieres que les demos de comer? Nada más tenemos 2 denarios, no va a alcanzar para toda esta gente que está aquí. Y Jesús, hermano, multiplica los panes y los peces de un muchacho que llevaba, hermano, y lo comparte con todos. Y la Biblia dice que sobraron 12 cestas, o sea, Jesús tenía todo. Era un Dios sabio, era un Jesús sabio. Era un Jesús que hacía milagros, sanaba a los enfermos, a los leprosos curaba, a los cojos hacía andar, a los ciegos les daba la vista, hermano, y empezaba a hacer muchos milagros. Y aún con eso, hermano, también tenía provisión, les daba de comer a la gente, mis amados hermanos. Aparte de todo, hermano, Jesús anda sobre el mar, o sea, cosas tremendas hacía el Señor, cosas tremendas la gente veía de Jesús. Y entonces, por esa razón buscaban a Jesús, porque sabían que Jesús, algunos sinceramente lo buscaban por beneficio personal, pero algunos lo buscaban de todo corazón. Algunos lo buscaban porque realmente tenían una necesidad. Algunos los buscaban porque habían saciado su estómago un día antes y al otro día, bueno, pensaban que Jesús volviera a hacer otro milagro para su necesidad física. Pero de cualquier manera buscaban a Jesús. De cualquier manera buscaban al Dios Todopoderoso. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque el hombre siempre tiende a tener a alguien en quien confiar. El hombre siempre tiende a tener a alguien en quien apoyarse, en quien detenerse, en quien confiar, en quien clamar, mi estimado hermano. Solo que esta mañana queremos decirte, busca a Jesús. Él es el único que puede darte todas las cosas que tú necesitas. Él es sabio. La palabra del Señor dice que Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que lo sabe todo. Él es toda sabiduría, amado hermano. La Biblia dice que Él escudriña nuestros corazones, escudriña nuestras mentes y conoce cuáles son las intenciones del corazón. Aleluya. Entonces Él es un Dios sabio, Él es un Dios omnipresente, está en todas partes. Él está aquí, Él está en China, Él está en Estados Unidos, Él está en otro estado de nuestra República Mexicana. Donde quiera que, amados hermanos, Él se mueve. La palabra del Señor dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos esta mañana están orando? ¿Cuántos esta mañana están buscando el rostro del Señor? Y ahí está el Señor. El Señor es un Dios omnipresente. El Señor es un Dios todopoderoso, amados hermanos, todopoderoso. Él tiene todo el poder. Tiene poder para sanar, tiene poder para libertar, tiene poder para traer salvación. Tiene poder, amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Pero también Él es un Dios inmutable, hermano. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La gente por eso buscaba a Jesús. La gente por eso buscaba al Maestro. Porque sabía que en Jesús tenían todas las cosas que ellos necesitaban, hermano. La palabra del Señor dice que muchos traían, hermano, a sus enfermos y eran sanados. Muchos traían endemoniados y eran libertados. Muchos traían a los leprosos y eran sanados. Ciegos recibían la vista. Hermano, Dios hacía tantos milagros. Jesús hacía tantos milagros. Mi estimado hermano, el Señor, amados hermanos, no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es un Dios verdadero. Él es un Dios fiel. Y por eso, pastor, me atrevo a pensar que la gente buscaba a Jesús.
Por eso me atrevo a decir que la gente iba buscando a Jesús. No querían estar fuera, ¿verdad?, de la cobertura del Maestro. Se dieron cuenta que no estaba. Se dieron cuenta que ni sus discípulos estaban. Inmediatamente tomaron la decisión, inmediatamente tomaron la barca y se fueron a Capernaum a buscarlo. Entonces, hermano, esta mañana queremos invitarte para que busques a Jesús. Quizás estés enfermo, estés pasando una necesidad, quizás te falta provisión. Busca a Jesús, clama a Jesús. Él tiene toda la autoridad y todo el poder para darte la bendición que tú deseas. Pastor Lucio, este es un momento tan especial para buscar a Jesús. Yo creo que la gente buscaba a Jesús por estas cosas. Y hoy no es la excepción, pastor. Hoy podemos buscar a Jesús de cualquier manera, por cualquier necesidad que tengas, pero busca a Jesús. Él está cerquita de ti para bendecirte en el nombre de Cristo, pastor. Es tiempo de acercarnos a Jesús, es tiempo de buscar al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios nos ofrece vida eterna. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mientras lo puedas encontrar, mientras está cercano, busca, te invitamos a que busques a Jesús, ahorita que se puede. Yo sé que buscamos a Jesús en tiempos de necesidad, en tiempos de enfermedad, y está muy bien porque Dios tiene propósitos para nuestra vida. ¿Pero qué? ¿Pero por qué no también buscarlo cuando todas las cosas van bien? ¿Por qué cuando tenemos el buen trabajo, cuando estamos sanos, cuando todas las cosas marchan bien? ¿Por qué no buscarlo también de esa manera? Ahorita que se puede, me atrevo a decir, ahorita que le funcionan sus pies a usted. Con mucho respeto y con mucho amor lo digo, siempre suena esto no quise decir tan normal, pero suena siempre este comentario a veces en la vida del ser humano y dice, si me sirvieran mis pies, yo iría a la casa de Dios, dice. Si mis ojos todavía alcanzara a ver bien yo el camino por donde caminar, yo iría al templo a buscar de Dios. Si no me doliera esta parte de mi cintura ya a esta mi edad, yo con mucho gozo y alegría iría a la casa de Dios. Son comentarios de la vida que en ocasiones suele pasar, pero es la verdad que mientras nada nos duele, todo lo tenemos, todo está a nuestro alcance, no hacemos nada por buscar a Jesús. No esperes que la noche caiga a tu vida, no esperes que la tarde venga a tu familia. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Busque a Dios, Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Busque a Jesús, Él es el pan de vida, Él es la roca, Él es el agua, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él te puede ofrecer lo que nadie te puede ofrecer. Buscamos a Jesús porque realmente en nuestra humanidad no podemos. Porque tenemos problemas, porque tenemos necesidades, porque tenemos enfermedades, porque no sabemos a dónde ir, porque estamos encajonados en la vida y necesitamos un respiro, y ese respiro solo nos lo da Jesús. Quiero decirte esta mañana que no perdamos tiempo. Ya estamos a 3 de noviembre, el tiempo se va, llega diciembre, se fue 2016, y si en su misericordia de Dios y bien nos va, entramos al 2017, y qué bueno, pero no podemos gastar la vida solo por gastarla, sin buscar a Jesús. Detente un poco, mientras te estás preparando para ir a trabajar, recuerda, la vida no es tuya, ni tampoco es mía. La vida es por un momento, la Biblia dice que la vida es como neblina, que por un momento aparece y por otro momento es quitado. Recuerda que solo Jesús nos da vida eterna. Le invitamos a que busque a Jesús. Usted está enfermo, busque a Jesús, no le busque por otro lado. Recuerda la mujer que estaba enferma de flujo de sangre con más de 12 años. Dice la Biblia que había gastado con todo las medicinas y médicos y no le había ido bien, por tanto le había ido peor, dice la Biblia. Pero es el día que decidió seguir a Jesús, estar donde está Jesús, tocar el manto de Jesús. Ese día fue sano de aquel azote. Busca a Jesús en tu necesidad, en tu problema, en tu enfermedad, que es el único que está con su mano levantada para ayudarte. Jesús quiere ayudarte esta mañana, pastora. Gloria al Señor. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que Dios, hermano, traiga bendición a su vida. Amén. Cierre sus ojos allí donde está. Si usted está ahí sentadito, cierre sus ojos. Vamos a orar, busquemos a Jesús en el nombre de Cristo. Padre, gracias te damos
En el nombre de Jesús de Nazaret, nos acercamos al trono de tu gracia para pedir y clamar, Señor, misericordia, Padre, en el nombre de Cristo. Gracias porque sabemos que tú nos oyes y que tú, Señor, cuando la gente clama a ti, no importa, Señor, no importa quién es la persona, pero cuando clama a ti, tú escuchas. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret que esta mañana estés transformando vidas, estés transformando corazones, estés cambiando, Señor, las vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Que esta mañana, Señor eterno, muchos corazones estén entregando, Señor, ante tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Los que estén clamando por sanidad, Señor, trae sanidad a sus vidas. Los que estén clamando, Señor, por sanidad, trae bendición de salud a sus vidas en el nombre de Jesús. Quizás, Señor, estén pasando el peor momento de su vida. Te pedimos que traigas consolación, que traigas bendición, que traigas consuelo, que traigas paz en el nombre de Cristo. Señor, bendice a cada televidente en el nombre de Jesús, a todas las personas que esta mañana están haciendo esa oración. Señor, quizás hay varias personas que estén orando a ti, Señor, pidiendo, Señor, por salud para continuar con sus trabajos. Te pedimos que traiga salud, pero que sobre todo, Señor, traiga salvación. Señor, que podamos buscarte ahora que podemos hacerlo, buscar tu presencia, buscar tu rostro, buscarte a ti todos los días, Señor, en oración, porque tú tienes bendición tras bendición para nuestras vidas. Señor, tu palabra dice que cuando a ti clamamos, tú nos oyes, tú nos respondes, Señor, en el nombre de Jesús. En esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno y eres fiel y sabemos que escuchas la oración, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, si usted hizo esta oración, confíe en el Señor. Crea a Jesús, crea en Jesús nuestro Señor. Él tiene muchas bendiciones para su vida. Bien, hermano, llegamos al final de este programa, Manantiales de Gozo. Gracias, Pastor Lucio, por la palabra que has traído también a cada televidente. Gracias a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, amigos que nos ven, hermano, a través de Tamas Visión Canal 3 desde esta ciudad de Tamazunchale. Que Dios le bendiga a usted y a todos los suyos muy, pero muy ricamente. Amén. En un país extraño me encontré sin ti. No entendí el idioma ni las cosas que viví. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente. Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Imaginé la vida que ahora vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.
ilusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo.